entró a la fortaleza como el quinto gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico. Pero la influencia de siglos le rodeaba. Habían visto un Puerto Rico diferente. Cada uno tendría una visión y dejaría su huella. Así también lo haría él. Su primer acto como gobernador fue abrir la fortaleza al pueblo. La fortaleza se construye aquí en San Juan como el primer fuerte de defensa. Se construye para el año 1533 y su construcción se extiende hasta el año 1540. Pero no es hasta 4 años más tarde que la fortaleza se empieza a utilizar como la casa de los gobernadores en Puerto Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer tenerlos por aquí. ¿Y dónde son? ¿Ustedes son de distintos puntos de la isla? ¿De distintos pueblos? Sí. ¿Y tú? ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? De Jardines de Guayama. De Jardines de Guayama, ajá. ¿Y tú? De Río Piedra. De Río Piedra, mira para allá, ¿ves? De un lado de la isla, del norte y del sur, ¿ah? ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres? De Puerto Rico. Puerto Rico, ¿verdad que sí? Ok, pues encantado de saludarle, darle por aquí, Que disfruten. Gracias. Adiós. El segundo piso, donde se encuentran las oficinas del gobernador, y el tercer piso, que es donde vive el gobernador con su familia. A pesar de que en la fortaleza se separan la familia y el gobierno por pisos y habitaciones, filosóficamente había una gran unión entre los dos. Ponernos al día. El gobernador llevó a su administración hombres y mujeres de talento y experiencia. Demandó de su equipo de trabajo la misma lealtad y dedicación al pueblo de Puerto Rico que le darían a sus propias familias. No vaciló en tomar las decisiones que el momento requería. Inmediatamente se pudo notar la diferencia con su predecesor. Le había dado a su gobierno un enfoque fundamentalmente diferente. El gobernador se reunió con afecta a la economía mucho más de lo que... También cuando se pierde más. Sí. Pues ya en... Había observado personalmente desde el primer día que entró en la fortaleza el terrible precio de la incompetencia. Habían saqueado los archivos como si sus fracasos se pudieran esconder. Bajo Hernández Colón, 300 fábricas cerradas, 22.000 empleos perdidos. En los archivos que quedaron y en aquellos que se recobraron, se reveló la tragedia del fracaso gubernamental. En los hospitales mentales se habían abandonado cientos de pacientes. En las clínicas, muchas veces no había servicio, salas de emergencias y medicinas, ni técnicos. Y las escuelas eran la desgracia más grande de Puerto Rico. Bajo la anterior administración se habían deteriorado a tal punto que muchas veces se ponía en peligro la salud de los niños. Reinaba el vandalismo. No era de extrañarse que el crimen aumentara. La policía estaba desmoralizada. Había politiquería. Más de 1,000 plazas vacantes. Los monumentos al fracaso de Hernández Colón se veían por todas partes. El escándalo de las casas de asbesto. Las parcelas y solares sin agua, calles o luz. Era una administración obsesionada con ideas grandiosas que no podía ni administrar ni pagar. El gobierno había llevado a la isla al borde de la bancarrota, imponiendo contribución tras contribución sobre aquellos que menos podían pagar. Las cuentas subieron sin control.
Los bancos estaban a punto de desaparecer, llevándose con ellos los ahorros de miles de trabajadores puertorriqueños. Desde el principio deseaba empezar a construir y moverse adelante, pero encontró que primero tenía que reparar los errores de la pasada administración. Sus programas e ideas estaban listos a ponerse en marcha, pero recordó las palabras de su abuelo, don Antonio R. Barceló: antes de actuar, habla con el pueblo. Alcantarillado, basura es un problema. ¿Las casas de aquí están incluidas en el proyecto de los pescadores? Algunas. ¿De la parte norte? No, vamos a incluirlo para el próximo programa de agua. Por aquí no hay luz en ningún lugar. Vamos a abrir la luz primero. Yo le dije a la muchacha que si ese cheque me lo daban y ellos cobraban de retiro. ¿Cuánto ganas por hora? 3.47. ¿Cómo está el servicio? Están buenos los servicios, ha mejorado. Pero hace falta todavía que hagamos alguna otra cosa, porque ustedes nos dejan saber. Insistió en recorrer toda la isla, a veces en un solo día. Estas visitas lo llenaban de energía y se propuso continuarlas mientras fuera gobernador. A ver, hacer la investigación y a ver cómo podemos ayudarla, ¿sabes? Esto aquí, la casa la hicieron un área que se inunda, ¿verdad? Siempre se ha inundado esto aquí. Yo tengo unos niños que quieren aprender inglés y tengo problemas porque en la escuela pública pues el inglés es flojo. Somos pobres, tenemos que conformarnos con lo que tenemos. De los medios no le da. Seguro. Somos mi mamá y yo nada más. Me empujo un poquito. Bueno, sí, que el día que tenga un problema, que creas que quieres que te hace falta alguna persona que te venga a ayudar con él y eso, pues tú nos avisas, ¿sabes? Mucho cariño, ¿eh? Mucho cariño. Igual, okay, igual. Gracias. Adiós. Ay, bueno, Dios. Estaba convencido que nada cambiaría hasta que el trabajador puertorriqueño recibiera trato igual. ¿Estaría el trabajador puertorriqueño condenado para siempre a llevar por sí solo la carga contributiva para mantener sus escuelas, sus hospitales y su futuro? En 1977, yendo en contra de los consejos de miembros de su propio partido, que le advirtieron que sería el fin del crecimiento industrial, él reestructuró el sistema contributivo de Puerto Rico. Las industrias comenzarían a pagar impuestos. 20 millones de dólares. No es el primer año. Dinero que no estaba... Esas son las nuevas. Correcto. Estaba determinado en aliviar al trabajador de una terrible carga. Ahora Puerto Rico podría desarrollar nuevas ideas. Por eso que estamos empeñados en este tipo de industria. Esta industria necesita, más que nada, recursos humanos. Personas que sean y se puedan entrenar fácilmente. Y en Puerto Rico eso se ha probado una y otra vez, que el puertorriqueño aprende rápidamente, que tiene destreza con las manos. El control de calidad aquí es extraordinario. La calidad de lo que se produce aquí es a número uno. Y tenemos otra ventaja, que esta es una industria que no, por ahora y por muchos años, suba o baje la economía. La demanda es mayor que lo que se produce. Por lo tanto, aunque venga una recesión, no va a haber desempleo. De aquí van a salir los ingenieros, van a salir los vendedores, van a salir los productos para la América Latina, empaquetados con las instrucciones en español, con los vendedores que van a ir allí a enseñar a la gente a usarlos, con los técnicos a ayudar a establecer la fábrica. Y esto definitivamente, Puerto Rico es un centro de crecimiento de esta industria. Y fíjate que Irlanda ha fracasado en atraer las industrias. Sin embargo, Puerto Rico no. Las industrias que se fueron a Irlanda ahora están viniendo a Puerto Rico. Porque además, ya hemos pasado la época aquella de... El 10%. El temor de que sí íbamos a cobrar y ya las industrias están estableciéndose con eso. Lo que siempre digo, han cogido bien. Que el capital, si gana dinero, sí, no le importa pagar contribuciones. Lo que importa es que gane dinero. El hecho de que él había guiado a Puerto Rico del borde de la bancarrota a un crecimiento industrial dos veces mayor que el del continente no pasó desapercibido en Washington.
En los lugares donde se decidían cuestiones que afectaban a Puerto Rico, se le respetaba cada vez más. Puerto Rico nuevamente se veía como un lugar que podía manejar sus finanzas y tenía un gobernador que sabía lo que hacía. My name is Carlos Romero Barceló and I'm the governor of Puerto Rico. Lucharía con éxito por la implementación del salario mínimo federal, por la ley que daría derecho a Puerto Rico sobre los yacimientos minerales bajo sus aguas costaneras, por los cupones de alimentos. Consiguió un aumento de cerca de $1 billón en fondos federales para la isla. Entonces, si eso lo que hace es duplicar, de hecho, lo que van a recibir cada uno, ¿verdad? Ahora se propuso que estos logros llegaran a todo el pueblo. Estoy aquí, ¿no? Como un simple ciudadano de este pueblo. Ahí está el manantial Las Plumas. Yo quisiera, ¿no?, que eso no se dejara desaparecer, porque eso es una reliquia de tantas generaciones. Quisiera que se hiciera algo. Si no se puede... Estaría bajo tu jurisdicción, ¿verdad? Sí, paciencia. Nos gustaría que se analizara eso. Se evalúe, a ver, se vea... Mandarle al director regional nuestro que me haga un informe inmediato para ver si hay que limpiar o mantener o hacer alguna cosa. Hay una montaña de tierra que está harta, que el agua llega ahí y no pasa. A ver. Se vuelve una laguna ahí. ¿En qué kilómetro es ese? Eso es kilómetro cero, hectómetro uno. Cualquier carro que laven, digo yo un carro que laven, sí, el agua viene a depositarse, Colón, en ese lugar. Pérez Colón, ¿tú conoces el problema ese? Sí, señor. Sí, cuando esté inundado me van a buscar, yo vengo y lo veo y sé, sí, cómo puedo, pero si, sí, después que está seco yo vengo a verlo. Ahora, pues ahora debe estar inundado hoy. Pues quiere decir que después de irlo a ver. Ahora mismo sí. Pérez. Habrían más de 60 reuniones con el pueblo, deponente, discutiendo diferentes problemas, desde el recogido de basura hasta el juego de pelota. Para hacer deporte, lo más importante es tener el deseo de hacer deporte y buscar los sitios y uno mismo también a veces procurárselo. Y no estar dependiendo siempre de que el gobierno lo haga todo. En este caso, pues ya está el dinero, pues magnífico. Pero yo creo que es el tiempo que empecemos todo el mundo a bregar. Y con nuestros hijos y las comunidades, hay que hacer algo. Pues mire, vamos a ver si encontramos un solar y vamos a jugar pelota. Puerto Rico estaba nuevamente en marcha. Se comenzó a trabajar en más de 30.000 nuevas unidades de vivienda, cerca de 1.000 nuevos salones de clase, 5 nuevas clínicas, un colegio regional, 2 millones de pies cuadrados en nuevos edificios industriales, 2.400 kilómetros de carreteras repavimentadas. Aunque el ruido del progreso se escuchaba en todas partes, él también oía otras voces. En la administración anterior había 16 pueblos y médicos. Muchas veces, heridos y enfermos de gravedad tenían que esperar largas horas sin atención médica. Pero ahora había médicos, había técnicos. Los hospitales habían recobrado su acreditación. La lucha contra el dolor no termina. Pero ahora había esperanza. Te entregan la mano de él y es más tranquilo. Nosotros recibimos pacientes de Bayamón, recibimos pacientes de Cataño, bueno, de todas áreas nosotros recibimos pacientes. Eso quiere decir que están trabajando bien si reciben pacientes de... No, porque como estamos aquí las 24 horas, sí, bueno. Y entonces el servicio que se da... Pero todavía hacen falta más médicos. Un poeta puertorriqueño una vez escribió que en esta vida son los jóvenes y los ancianos los que más sufren. Ahora, como gobernador, Carlos ha hecho de ellos su compromiso. Don Félix, mucho gusto, don Félix. ¿Tienes esa voz? Sí, la de Carlos Romero Barceló, su gobernador. ¡Ay, caramba! Don Félix. Siempre arriba, siempre arriba. No, muchas gracias, muchas gracias. No falle más, ¿no? ¿Lo han cuidado bien aquí? ¿Lo cuidan bien? Ay, mejor que en casa. Estos doctores aquí valen la pena, ¿sabes? Bien, me alegro. Igualmente. Cualquier cosa que necesite, nos sabe. Yo no sé por qué.
que si yo no sé si yo tiro un grito por ahí para acá y sin seguir, porque esto es una voz muy grande. No, ahora no grita, ahora no grita. No, que Dios le dé mucha salud. Ah, qué caramba. Muchas gracias, don Félix. Muchas gracias, don Félix. Que el Señor me lo acompañe y me lo guíe por buen camino. Igualmente, don Félix, usted también. No se olvide, ¿sabes? No, mija, no. Hasta aquí lo está tan bien y todo, pero... Sí, no, mija, no nos olvidamos. Por eso yo quiero seguir trabajando por ustedes. No, es que nosotros no podemos pretender que usted se vaya, no podemos. Muchas gracias. Bueno, mija, que te mejore, ¿eh? Gracias. Cuídate bien. Gracias. Usted es que tiene que cuidar. Tenga con nosotros muchos años. Con sus manos habían construido a Puerto Rico. Con orgullo, habían mantenido viva la cultura de este pueblo. ¿Dónde estaríamos sin nuestros envejecientes? Tanto que ustedes nos han dado vida para empezar. Sacrificio, una gran dedicación. Así que ya sabe que estamos sumamente agradecidos por su sacrificio, su labor y su empeño en mejorar Puerto Rico. Importante, ¿no? Se lo van a contar. Escuela. Pero nada ha recibido mayor prioridad que las escuelas. Pelota. Nuevos edificios eran importantes. Pero los niños lo eran aún más. ¿A usted le gusta más, Carlito? Matemática. Se revisó el currículo. Se adquirieron miles de nuevos libros de texto. Se desarrollaron nuevos programas de enseñanza de destrezas básicas. Bien. El gobierno solo no era la solución. Lo que tenemos que hacer es tanto y tanto y tanto, porque no se ha atendido lo suficiente la educación, que sin la ayuda de los padres, de los maestros, no vamos a lograr todo lo que tenemos que hacer en el plazo que lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer que el pueblo, la comunidad entienda que la escuela no es del gobierno, que es de la comunidad. Y que esto es una extensión de la casa, de los niños, entiendan que esto es también su casa. Su casa está en donde viven sus padres y su otra casa es la escuela. Y que la tienen que cuidar igual y que los padres se lo inculquen a los niños desde chiquitos. Y si nosotros llegamos a inculcarle ese pensamiento a todo Puerto Rico, a todas las familias en Puerto Rico, mire, en 4, 6, 8 años podemos hacer 2, 3 y 4 veces lo que podríamos hacer en otra forma. Y vamos, Puerto Rico, que tiene tanta población, si educamos bien a todos nuestros hijos, a todo nuestro pueblo, pues el horizonte no tiene barrera. Esfuerzos conjuntos simbolizaba el tipo de envolvimiento de padres, estudiantes y la comunidad que él veía como la fuerza central del nuevo desarrollo de Puerto Rico. Podía desatar una fuerza tan poderosa como todo el dinero y conocimiento técnico utilizado en las escuelas. ¿Te gusta estudiar más sobre el mundo y las estrellas? ¿O te gusta estudiar sobre las velocidades? ¿Te gusta de los pesos relativos? ¿Te gustan los pesos? Ajá. ¿Y tú qué vas a hacer? Maestra. ¿Te gusta enseñarle a los niños? Sí. Ah, bien. Maestro, doctor. ¿Para curar a los niños o a la gente grande? A todos. Ah, porque uno sabe que hay médicos que se especializan en los niños. ¿Ah? Y en los grandes. Y otros en los grandes, y otros en las personas ya de edad avanzada. Y algunos se especializan en el corazón, y otros en la piel, y otros en la nariz y la garganta. ¿Cómo se llaman los doctores que se especializan en la nariz y la garganta? ¿Ah? Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Mejor de decir nariz y garganta, ¿verdad que sí? Otorrinolaringólogo. Otro loringólogo. Carlos, aquí había un perro que era bien bravo y mordió a un amigo mío. No, aquí en la escuela. A ver, pues vamos a... Toditas, ¿ves? Todas hay una vez. Ave María, por eso. Y tú también. En inglés tienes la B. Hay que mejorarla para tener teatro, ¿eh? También. Yo creo que Carlos Romero Barceló tiene esta cualidad de ser compasivo personalmente. Y eso es lo más importante en un gobernante, que sienta el dolor
ajeno en su propia carne. Los países tienen que conservar los hombres buenos cuando los tienen, porque cuando los pierden es que se dan cuenta de lo que perdieron. Pero hay que montarle la respuesta, ¿no? ¿Tú sabes, Vargel? Esto. Mira, a ver. Se la... Carlos es una persona que para él es muy importante su familia. No, déjalo. Hombre cariñoso con su familia. Adoración con sus hijos. Campeón. Tiene un alto sentido de la necesidad de tener una buena mezcla de cariño y disciplina con los niños. Pero mucha coquilla tú. Es como una receta secreta, que nadie sabe las proporciones exactas, pero hay que tener las dos cosas. La relación que tiene con su pueblo es como la relación que tiene con nosotros, su familia. Montañas. En el interior, decía él, donde se encuentra el alma de Puerto Rico. En la carrera hacia la industrialización, Puerto Rico le había dado la espalda a la promesa de su agricultura, dando mal uso a una tierra capaz de alimentarse a sí misma. Era tiempo de darle al agricultor puertorriqueño un lugar igual en la economía. Hay veces que el producto es poco. Sí. Pues tenemos que venderlo acá en el mercado. Sí. Primero, una unión entre el gobierno y el hombre que cultivaba la tierra. Ellos lo pagan. Para estimular la producción, mejorar la distribución, encontrar nuevos mercados y darle al agricultor un pago justo por su trabajo. Ganan más y después el agricultor se gana más. Trabajando duro y con las ventajas de un clima favorable todo el año, Puerto Rico se encuentra en los comienzos de un renacer agrícola. En camino de convertirse en exportador y por primera vez, productor de su propio arroz. Vamos a montarla. Gente, Beli. Gente con papa. Ponte el pie aquí encima. Pon el pie encima. ¿Sí? Duro. Vamos a ir ya mismo. Estaba hacía tiempo que no veníamos aquí al campo. Vamos, sí. ¿No te hacía falta? Sí, me hacía falta. Duro. Okay, cuidado, no, no te preocupes, mija, si el caballo lo tengo controlado, ¿no? Está con bajo control todo, no te preocupes. ¿Vamos por ahí? Siempre, para adelante, ¿eh? La canción de nuestro amor, que vengo llena de ensueños y de ilusiones,
todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales, y el rubio sol de Borinque pinta de rosa mis cafetales, y el rubio sol de Borinque pinta de rosa mis